Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy vamos a ver una falseta por Soleá, la falseta de las que yo llamo de toda la vida, o sea, que se tocaba antes, se toca ahora y se tocará siempre. Así que vamos a escucharla. Bueno, lo primero, la cejilla en el traste 3, ¿vale? Y vamos a tocar por arriba. La soleá se suele tocar siempre por arriba, porque a los cantadores les gusta muchísimo más la tonalidad esa para cantar. La bulería por soleá sí se suele hacer por medio. Primero empezamos con un compás. Tenemos que tener claro que el compás es un 12 por 8, o sea, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10... 1, 2, que el 1, 2 sería el 11 y 12. Los acentos serían en el 12, 3, el 6, el 8, en el 10. Y otra vez en el 12. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que tenemos claro el compás, empezamos y lo que hago es, un la menor, utilizo el índice para subir primero y ahora golpe pulgar desde la quinta. Ahora, lo mismo en un sol sexta. El índice, golpe pulgar desde la sexta. Y ahora el fa, lo mismo. Índice hacia arriba y golpe pulgar desde la sexta. Y ahora el pulgar hacia arriba. Ligo del 1 al 0 en la sexta. Otra vez toco el 1 en la sexta, ligo y otra vez el 1 y ahora ponemos este acorde. Lo hago despacito. Este acorde es un 3 en la sexta, un 2 en la quinta con el dedo 1, un 3 en la cuarta cuerda con el dedo 4 y en el traste 2 en la tercera cuerda con el dedo 2. Ahora pongo otra vez el fa y ahora 0, 1, 2, 3 en la cuarta ligado. Y ahora viene un remate, que esto en la soleá es obligatorio aprendérselo porque estamos cada 2x3 haciendo remates. Sería un 0 en la sexta y ahora un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera cuerda. Ponemos un mi, pero no entero, solo en la cuarta y en la tercera cuerda. Y ahora hacemos un arpegio simple, que es tercera, segunda y primera, desde la tercera, índice, segunda, medio y anular, primera. ¿Vale? Sería sexta, el arpegio. Y ahora cuarta con el pulgar, tercera con el pulgar y golpe pulgar desde la segunda. Importante que cuando terminemos con el anular, del tirón sea la cuarta. Fíjate. Después ya no va tan rápido. Pero si del anular al pulgar, sí va rápido. Hago el compás entero. Ahora la falseta sería un 1 en la sexta, un 0 en la quinta, un 2 en la quinta, un 3 en la quinta, 0 en la cuarta, un 2 en la cuarta, un 3 en la cuarta y ahora hacemos otra vez remate. Ahora vendría otra vez lo mismo, son dos veces. Y ahora viene como una escala para abajo con el pulgar. Un 1 en la sexta, 0 en la quinta, 2 en la quinta, 3 en la quinta, 0 en la cuarta, 2 en la cuarta, 3 en la cuarta, 0 en la tercera,
un 2 en la tercera y ligamos a un 0 en la tercera. Y ahora en la cuarta hacemos 3, 2, 1. Otra vez 2, otra vez 3, 0 en la tercera, un 2 en la tercera, un 0 en la segunda, un 1 en la segunda, un 3 en la segunda. Ahora otra vez el 1 en la segunda cuerda y ligamos un 0. Y ligamos del 2 al 1 en la tercera cuerda. 3, 2, 0 en la cuarta ligado. Ahora en la quinta, un 3. Un 2 ligado al 0 en la quinta. Un 4 en la sexta. Un 0 en la quinta. Otra vez 2 ligado el 0 en la quinta. Y ya 4, 1, 0 en la sexta. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. Después del 4, 1, 0, pongo un mi frigio, que es un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 1 en la tercera, y doy con anular en la tapa aquí arriba, ¿vale? O golpe pulgar. Lo que pasa es que yo ahí me emociono un poco y ya le doy con la tapa, con todo. Entonces, ahora una vez que hemos terminado, hacemos un pequeño remate, que yo lo que hago es, pongo el 2 en la cuarta y el 1 en la tercera, pues este 2 en la cuarta lo bajo también al 1, ¿vale? Pero con el mismo dedo. Y hago esto. ¿Esto qué es lo que es? Esto lo que hago es índice hacia arriba, el rajeado, anular medio índice y después tiro hacia abajo con el pulgar también. Ahora lo mismo con el mi, que sería el mismo acorde este, pero el dedo 2 lo ponemos en el traste 2. Y ahora ponemos un fa 9, que sería un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. Vale, lo voy a hacer. Y ahora, automáticamente, una vez que ponga el fa, tengo que poner el 2 en la cuarta cuerda, ¿vale? En el traste 2, y hago un ligado. Mira. ¿Vale? Y todo eso va ligado. O sea, del 3 al 2, al 0 en la cuarta y al 3 en la quinta. ¿Vale? Subo y... Y lo que voy es tirando. O sea... Todo es ligado, ¿eh? Y ahora 0 en la cuarta, 2 en la cuarta, 3 en la cuarta, 0 en la tercera, 2 en la tercera y ahora 4 en la tercera. El 1 que está aquí puesto en la segunda cuerda, el índice en la primera. Y otra vez en la tercera cuerda el 4. ¿Vale? Sería. Ahora he dejado puesto el 2 también en la tercera cuerda. Y también hago lo mismo con la mano derecha. Y ahora quito el dedo 2 y se queda al aire. Sería un 0 en la tercera, el 1 en la segunda y el 0 en la primera, ¿vale? Sería. Y ahora lo que hago es, en la misma cuerda cuarta, 3, 2, 0, 2, 3. Todo ligado. 3, 2, 0, 2, 3 y remate. Lo hago despacito. Esperamos a llegar al 3 aquí al fa. Y ya yo lo que hago es, después del fa, que está cayendo en el 3, hago un índice hacia arriba y después ligo al 1 en la sexta. ¿Vale? Con el tiempo sería así. Y otra vez. Y ya, fa 9. 3 en la cuarta, 2 en la tercera, 1, 1 en la segunda. Lo vamos al mi. Ligo un 3 en la cuarta, un 1 en la tercera. Ligo al 2 en la tercera y ligo al 1. Toco el 3 en la cuarta y
desde la cuarta hacia abajo. Sonaría así. Bueno, espero que haya gustado esta falseta por soleá y ya sabéis que voy a ir subiendo un montón de vídeos. Así que suscribirse al canal para que os vayan llegando las notificaciones y todo lo que voy subiendo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.